El tiempo acá con todo mi contenido que siempre estoy trayendo en Molusco TV. Siempre te digo que te suscribas a este canal, que actives la campanita. Siempre hay contenido premium. Eh, no siempre tengo contenido premium, sino contenido clase B, clase C. A veces cuando estoy hablando solo, pues clase de, no importa, al final el final es un es buen contenido. Así que suscríbete a este canal de YouTube que se llama Molusco TV. Gracias a toda la gente de todas partes del mundo que se conectan al mismo. No solo porque yo soy de Puerto Rico y estemos haciendo este contenido desde San Juan, Puerto Rico para el mundo. Hay mucha gente de República Dominicana, Colombia, Venezuela, incluso mismo Cuba, Estados Unidos, eh, Perú. Perdón, de los países que se me caen. Es muy importante que escriban de qué país consumen este canal de YouTube, Molusco TV. Hoy tengo un, un invitado de lujo. Le exigí que viniera a Puerto Rico. Cojonado, siempre yo me tengo que estar montando un avión, entrevistando artistas. Yo no tengo problema que me paguen un vuelo. Pero la gente piensa que realmente es algo cabrón. Mirá, Moru, te están entregando un avión privado. A ver, no siempre son privados. Y cada vez que me veo un avión privado, no lo estoy pagando yo. Yo no tengo chavo para eso. Pero eh, también es bueno que vengan para acá, porque hermano es bien canzón y allá y toda la película. El pana vino a PR, está promocionando su nueva producción discográfica que está sumamente dura. Eh, y la vamos a estar analizando y vamos a estar analizando un montón de cosas no. nunca he tenido la oportunidad de hablar con él presencialmente y esta vez por fin se nos dio es la que hay. desde Colombia para el mundo aquí está en PR Manuel Durisio saludos saludos es la que hay tú sabes papi cómo tú estás excelente tú Ay, aquí me veo gigante, dame un close Qué acá, va. me veo gigante con esta joya camisa de flores, me veo grande Qué con va, cojones, y al lado bien. tuyo me veo gigante <laughs> con cojones. No importa, estamos bien, aquí dándonos una cerveza. ¿Cómo va todo, bien? Salud papito, todo bien hermano, bien contento, eh, bien contento por ti, hay muchas cosas que hay que claro, hablar, Domamina está ya en la calle. Sí. Eh, esta promoción ha sido un poco distinta, ¿verdad? Porque por lo regular cuando alguien, un artista de música, me saca a sacar a disco hace un ruido cabrón. Sí. Tú empezaste, no, amigo, que me ha la cerveza. Pues tú empezaste como de menor a mayor, ¿verdad? Sí, eh. así es. Así es, hermano. La idea también es poder, digamos que pues, tú sabes que en realidad los álbumes actualmente, digamos que no se trabajan con tanto cariño, si los vamos a comparar como se trabajaba antes. Yo quiero, Correcto. pues yo yo por decisión mía, porque quiero, o sea, yo quería hacer un álbum con un sonido diferente de Manuel y poderlo trabajar con un poquito más de cariño y darle tiempo al álbum, a todas las canciones, todo. Entonces, todavía seguimos en lanzamiento, faltan cositas por salir, molusco. Faltan okay. varias cositas. Pero tú fuiste tirando sencillo tras sencillo, sí. porque acá cuando tengo la... verifico la lista de... Desde... Del... Quiereme mientras se pueda, ahí estábamos trabajando, Dopamina Duro. Quiereme mientras se pueda. <laughs> Qué mi vida, si sí, esa canción está bien cabrona. Quiéreme, sí, de... hiciste el remix también. Con eh... con Mickey con Wheeler, sí. 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 Cafres... Ahí le metiste un poco de cafrería con Mickey Wood, que me encanta Mickey Wood ese cabrón. Le, Pase, pero es que, pero es le que mete calle a las sí, canciones bien cabrón. Sí, total y también por, yo lo quería hacer la verdad inspirado un poquito tú sabes que los gringos hacen mucho que meten a los raperos raperos claro. a, a hacer su rapero en el romantiqueo claro yo quería poder hacer eso desde, desde que lo hicimos y pues obviamente no había que dejarlo en idea lo montamos en el remix con willet también pues que ese man rompe los coros de, de una manera absurda y, y, y lo hizo brutal en realidad yo creo que Mickey, y yo, pues no sé, de pronto no la conozco. Yo creo que Mickey anteriormente en ninguna canción había rapeado romántico, ¿entiendes? Él hizo una canción con Wisin y Rake y Osuna y se metió a rapear, pero sí. creo que fue después de la tuya. Ok. No, no sé la fecha y luego no, no lo digo, pero, pero creo que fue pues, la de. Fue hace mismo tiempo, de pronto, ¿cierto? Seguramente, sí, pero lo, lo, lo hizo Mickey Woods. Sí. Al final del día, eh, yo creo que tú lo hiciste primero. La canción rato, eh, esta canción ya lleva un rato, esta canción lleva un rato, porque también sí, tú... lleva un año... Sí, 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 pues tú lo hiciste primero. Sí, tú lo hiciste primero porque la canción de Ozuna con Rake, eh, Mickey Woods, y lleva meses, no lleva un año. Okay. Ya lleva meses. Y okay. obviamente tienen la nota con, con Rabo Alejandro, que también salió como sencillo solo. Sí. Eh, la canción eh, también con Wisin y Andel. canción cabrón ¡Qué hablo qué dura cómo, cómo es cómo es trabajar con gente que tú admirabas porque obviamente Wisin y Ander son veteranos sí y, y también meterlos o sea ellos siguen como solistas y están sí. haciendo sus cosas juntos pero tienen la oportunidad de unirlos nuevamente y cada vez que, que, que sale Wisin y Ander, todo el mundo escucha lo que están haciendo y me imagino que tú los admirabas cuando vivías en Colombia bastante, siendo niño. Bastante. Y hoy que hagas canciones con ellos, ¿cómo, cómo, cómo, cómo te hace sentir a pendeja? Es sí, increíble. Tú lo acabas de decir, Molo. Yo los sigo a ellos desde que yo soy muy chiquito. O sea, yo seis años, yo ya escuchaba a Wisin y Andel y me sabía que los vaqueros, los extraterrestres, todo. Todo toda esa vaina, yo me lo sabía entero. Y, y pues yo iniciaba, yo... Tú me preguntabas iniciando la carrera en cualquier momento y yo siempre te iba a decir, ¿un dúo? ¿Qué dúo? Y dicen, y Ander, no hay otro. O sea, no hay otro. Obviamente a mí me gustan muchos dúos, pero, pero para mí ellos son, ellos crearon un movimiento juntos que, me les quito el sombrero, seriamente. Como solistas son grandes, pero, pero, pero como dúo yo siento que ellos son una bomba que, que nunca va a pasar de moda. Y eso es lo que yo quería un, unir en esa canción. Yo llamé a Yandel, yo le mostré, yo le dije, bueno, llama a Wisin, dile, a ver, pues dile. Y yo, bueno, vale, yo llama a Wisin, yo le digo y, y, y lo logramos, a los dos les gustó, les gustó el tema y lo montamos en realidad. Y me gusta, yo soy un tipo, que estaba comentando antes de empezar sí. a, a grabar la entrevista, que a mí me gusta, a mí me gusta todo tipo de música. Yo me disfruto, yo soy, mi playlist es bien variado, sí. puedo tener de bachata, puedo tener merengue, puedo tener una salsa, puedo tener un trap, un, me gusta, me gusta. No me gusta toda la música que sale, eh, hay canciones que sinceramente no me gustan, pero, eh, perdona pero no por la confianza, que me hacen acomodar mejor la barriga. Que va, estamos, en tu, eh. estamos en tu casa, no te preocupes. <risa> <risa> pero una de las cosas que, que me vacila es que tu música es distinta. Eh, tú le metes la guitarrita esta, yo tengo un nombre, ¿cómo se llama? Ukelele el ukelele sí. eh, que hay unas chicas en peruanas que le meten cabrón al sí. ukelele que yo la sigo en Instagram ukelele twins diablo le meten claro. cabrón le es meten verdad. cabrón Son, pero duras duras sí. entonces tú le metes a pendeja y ya hace el ritmo distinto sí. y eso me tripea ¿entiendes? Tú le... yo la primera canción que escuché tuya fue el remix que hiciste con Nicky Jam eh... una lady Voy buscando una lady, como oh, tú me quieras sí. quiero que, que me enamore. Diablo, que canción más cabrón, ese King Caraventini, Ya de 60 años cantando reggaetón. Tenía 16 en ese 16 entonces. años, Tenía 16, y, y me sí. gusta ese, ese ritmo, trajiste algo distinto a la mesa. Sí. Bueno, le decían pop urbano en ese entonces. Le decían pop urbano. Sí. Este. Y ahora, pues yo no sé, la verdad yo nunca me he preocupado por cómo se llama eso yo. Hago música y ya. Al final del día diste un palo con esa mierda y te va cabrón, y todavía cuatro años después todavía estamos hablando y Así estás es. creando música. Eh, es. Yo no sé a veces los issues de que aquí es pop urbano, si es reggaetón y eso. Al final del día no es música. Sí, a la verdad yo nunca me. Decían que yo era. Sí, que hacía pop urbano, que yo hacía eh, pop o alada. Yo hago lo que sea, yo hago música, molusco y escribo canciones. Yo pues, La verdad, la gente es la que se preocupa por etiquetarlo. ¿tú no te catalogas reggaetonero no me catalogo de ninguna manera yo me catalogo que soy un cantante o sea es que por ejemplo eh, Arcángel dice que él es reggaetonero ¿cierto? claro de los palos más grandes de Arcángel no es por amar a Ciega eso es un reggaeton o es un rap o es urbano ¿no? Okay. ¿sí me entiendes? entonces como que la gente es la que cataloga uno se dedica a hacer música, yo creo que normal, cualquier artista, Ari Yankee es un reggaetonero, pero pues sintió una salsa y sacó una salsa con Marc Anthony, después de los años de su carrera. Es como yo lo veo. Mira, sí, y, es. Como, y pues la filosofía como trabajo mi carrera, ¿me entiendes? Por eso, si sí, pues, la nota de pronto es un poquito más urbana, digamos tú, hermano, el turizo de... Hace un año, dos años, tú no ibas a escuchar de pronto la nota. Ustedes no, eso no, es, eso, eso no es Manuel, eso es una canción de otro cantante. Pero también escuchas un Culpable, una lady como tú. Culpable es una balada, puedes pararse que la puede sin bandera, Fonsi, ¿me entiendes? Claro. Y eso es lo que me gusta a mí, porque es que yo a mí no me gusta un solo, a mí no me gusta un solo género. Yo, yo escucho, yo soy pues, literal como tú. O sea, a mí me gusta escuchar de todo. Y por ende, si me gusta escuchar de todo, pues me gusta hacer de todo, me gusta hacer... Yo tengo una bachata hecha que la produjo Romeo, que no le he sacado todavía. He escrito dos salsas. Pero vamos a ver si algún día salen, o sea... O sea, ¿no te gusta que te encancie, entonces un, no. en, en, en un género? O simplemente... Eh, hay gente que simplemente no le gusta que la encancien Yo no soy reggaetonero, yo no soy trapero, yo soy, yo soy cantante. Exactamente. Yo soy cantante, hago, hago todo tipo de música pero obviamente es una realidad lo que predomina hoy día en la música urbana así que exacto manera, sí total de cierta manera podemos decir que pues, siempre predomina la música urbana porque es lo que está de moda o, o, o no quieren casillarte porque tú quieres adaptarte a los tiempos no importa No, qué no, tipo no de música. para nada y por ende o sea y si vamos a hablar de eso pues también Manuel Turizo es un artista urbano aunque 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 te dije otra cosa diferente pues al final cabo es un artista urbano porque si mi influencia en general del ADN de mi música pues es urbano, entonces como que... Sí, 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 sí es urbano, punto. Se o sea No, y tú eres urbano, o sea, tú sí. no estás vestido como un rockero. No, ni como un baladista, ni como... No, o sea, pues normal. Tienes 21 años apenas, sí. eh, acabas de cumplir, ¿cuándo cumpliste? El 12. ¿El 12 de abril? Semana... Pasado. Entonces, yo cumplí 7 cumplimos el mismo mes. feliz cumpleaños, Te llevo 20 años. Diablo. <laughs> yo estaba chichando cuando tú naciste, yo verdad. Sí, me imagino. <laughs> Pero hace rato ya. A los 20 lo no diste el primero. No, a los 16 no. días. Ah, bueno, a los sí. dieciséis el primer tablazo. Ah, bueno. Dice el amor. Le voy a llamar lo bonito porque hay muchas niñas, muchas, muchos jóvenes viendo esta entrevista. Dice sí. el amor a los dieciséis por primera vez. Tuve una pausa para comerciales y a los 19 fue que pues continué. Sí. Diecinueve años, decís. Sí, si, si una pausa de 3 años. Bueno, y se fue un chivo. ¿Y cuántos ¿verdad? años fueron con Manuela entonces? toda su y todavía. Yo estoy casado, yo 17 años casado. Y eso no se abandono. Y, y a veces digo, tú sabes, cuando la gente se casa, y pues, juegas más con Manuela que cuando estás soltero. Es una realidad para nosotros. Pues, ¿tú, sí. no, ¿Tú quieres casarte? Sí, claro, yo me quiero casar. Yo quiero tener una familia grande también. Grande, si me dé tiempo, la, cinco bro, hijos. Bro, tú te estás volviendo loco, ven acá. ¿Dónde está el manejo de Manuel Turizo aquí? ¿Qué carajo? Tengo que hablar con el manejo. Y familia grande. Sí, brother. me sueño hijo tú quieres tener? Yo me sueño por ahí con cinco hijos, la verdad, pero si... ¿Sabes? Si me da el tiempo, porque es que también tú tienes dos, ¿cierto? Tú tienes una niña y un niño. Dos con sabor a mil. <laughs> y, y lo que te quitas tiene eso de ese tiempo y pues pucha va a poder... Yo, o sea, yo tengo que aceptar que mi esposa es una capitana full y ella me ayuda muchísimo. Si no ella se fue okay. mi esposa, yo no hubiese logrado ni la mitad de las cosas que yo hoy día he logrado en los medios, porque ella... Ella me ha ayudado muchísimo. ¿no? Y en el medio que tú trabajas te quita mucho. O sea, sí, sí, pero yo sin desconectarme, porque tampoco es que yo vivo enajenado completamente de mis hijos. Uh -huh. Pero lo que te quiero decir es que la decisión es tuya. Y tenemos 20 preguntas aquí. esto, esto, esto es, okay, ¿Tú quieres tener este trajín de vida, este ajetreo de vida todo el tiempo? Porque cuando tengas una familia, primero que te quieres disfrutar los niños. De pronto otro ritmo, pero sí, sí lo quiero tener. Yo disfruto este ajetreo de vida. A mí me gusta en general todo, todo lo que conlleva. Pues es lo que yo soñaba y lo claro, estoy viviendo, entonces. Claro. De pronto, que Digamos, cuando cumpla 40, bajarle el ritmo, ya más suave. Muy ah, bien. no, que una girita al año, suerte y ya, ¿sí me entiendes? Sí, Pero, sí, ya, porque ya te conviertes en leyenda, ¿no? A los 40 y dices, ya soy leyenda. Por eso estamos trabajando, exacto, claro, para claro, que claro. en ese momento ya, digamos, un, un Chayanne, tú no es que el Chayanne dice, se va a retirar, no, me retiro. O, claro. o Sanz, tú no no, me retiro. No, 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 lo no, sigue. no. Hacen giras más, más suaves. Ya le dan más, eh, siguen, más a su paso. Siguen cobrando dinero porque realmente sus carreras fueron bien fructíferas. O sea, Exacto. Realidad. Pero no les toca trabajar ya tanto. Pero ninguno tiene cinco hijos. ¿Tú quieres tener cinco <risa> hijos? Papá, <laughs> a ver, <laughs> papá. tengo que tener una mujer valiente también, Sí, para, cinco para hijos, Parir está brutal. Pregúntale a todas las chicas que están viendo, que son mamás, que están viendo esta entrevista, eh, parir. Bueno, yo voy a en los comentarios. Tendría eh, cinco eh, hijos. Con turizo. Con turizo tendría... ¿Dónde está la chica? Quisiera cinco que hiciera del 5 de Manuel Turizo. Eh, hay muchas mujeres locas contigo. Yo te digo, para mí tú eres un tipo completamente normal. Yo no te considero ni bonito. <risa> pero un perro. <laughs> Una envidia bien cabrona la muere. La muere. ¿Qué, ¿Qué se siente, por, por ejemplo, hacer la pierna así? Yo no sé qué carajo se siente eso. Yo no, esta barriga a mí no me deja. Eso yo los veo. Yo creo que... Cuando, lo haces de maldad para simplemente humillar. Eso es una acción que yo no puedo hacer. Hombre, no, pero ya, bueno, ya para que no te sientas no, mal. No, 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 Tienes el privilegio de hacerlo. Yo estoy aquí y siento que me, se me va a salir todo. Es una cosa bien cabrona. ¡Wow! Terrible. Pero nada. <laughs> tienes 21 años, tienes una carrera bien bonita. ¿Y pensabas realmente a los 21 años estar donde estás hoy? Mm, a los 21, de pronto no. Pero sí, obviamente, soñé todo el tiempo en, esta, en estar donde estoy. Sí, eso sí. Pero, ¿desde qué, desde qué edad tú empezaste a, a, a hacer música? A hacer. A sí, los 13. A, a los 13 años. Sí, a los 13 yo empecé a escribir canciones. O sea, pero de que me metí a un estudio y conocí una cabina, o sea, la, mi primera canción yo la grabé a los 15. Pero yo escribía desde los 13, sino que yo no, pues, no tenía. Yo no conocía estudios, ni ningún pana mío tenía estudios. Pero, ¿de dónde ni... viene la, music, la musa? A los 13 años por lo regular. Porque eh. a mí desde chiquito, la verdad, me gustaba la música. Okay. Desde niño, desde niño, o sea, desde muy niño. ¿Reggaetón? Todo, en general, todo. en general. O sea, yo, yo, yo me creía a Wisin y Yandel y después me creía a Sin Bandera y después me creía, a, o sea, todo. A mí me gustaba la música en general. Y, parce, a los 13 fue como que un día yo dije, vamos pues, a escribir una canción, a mí me daba fácil rimar. O sea, lo propio así que en la clase de música. Entonces, no. un poema, yo era el propio que lo hacía en dos minutos, ¿me entiendes? Yo dije, bueno, vamos a escribir una canción. ¿Pero eran buenas pasa? las cosas que escribí a los 13 años cuando tú las lejos y dices, Dios, ¿qué mierda es esta? Eh, no, o sea, buenas, buenas, no, eh, no pero, para, pero Pero para los 13 años imagino que era... Hay una canción, una sola, sí, que mis amigos sí, mis amigos siempre han dicho, ese tema tú lo tienes que sacar, eso es un palo, que es un tema que yo escribí hace mucho tiempo, Parce, sí, yo tenía que 14 años por ahí, wow. cuando escribí esa canción y pues, a, 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 los, a los que la conocen les gusta mucho. Sí. Pero yo creo que eso nunca va a salir no, no, no. Bueno, ¿cuántas canciones tú te has grabado que no han salido? No, no te sé decir. ¿Muchas? Bastantes, parce. O sea, son más canciones las que uno graba y nunca salen que las que sí salen. Eso debe ser... O sea, depende, de pronto, eh, en mi posición, no sé si todo sea así. Porque es que también yo no hago música solamente, o sea, yo no hago música porque, ah, tengo que sacar un sencillo, vamos a hacer música. Ok. Yo hago música porque me gusta, o sea, yo me meto al estudio... Antes de ayer, yo estaba haciendo una canción normal porque me gusta y ya. Y yo acabo de sacar un álbum y tengo, pues relativamente tengo el tercero terminado ya. Pero sí, porque okay, que, como que van va saliendo, van saliendo, van saliendo y ya. ¿Tú todas las canciones que salen en tus álbumes o tu, o, tu, o tu lanza, de cierta manera, tú las escribes? No, no todas. ¿No todas? No, no todas. Sí me gusta escribir y sí soy escritor. Pero no todas las canciones. Obviamente, si tú mañana viene y me muestras un tema y yo siento que es un palo. Yo no te voy a decir, no, 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 yo escribo todo lo mío. No, Man. no lo voy a coger. Okay. Obviamente no la va a coger, molo. Obviamente. Okay. ¿Qué, qué, 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 eh, ¿Has grabado canciones de qué compositores famosos que qué colombiano, que ha hecho un nombre grandísimo. Fue, fue, yo creo que sabes quién es. Él ha escrito Tusa, le escribió eh, escrib muchas del álbum pasado de Balvin. Se está jartando con Tusa. <laughs> no, Hawaii sabes. también le escribió él. ¡Guau! ¡Wow! <laughs> no, ¿Qué un, hace trabajando es un, es un muchacho colombiano que le mete muy duro. Kate, ¿quién más? Eh, que no haya escrito yo ni una, ni una. Que yo no haya escrito nada, que no haya escrito ni una letra. Y de Julián, de Julián Turizo. De Kate y de Julián, yo creo. Perdón oh. si se me escapa alguno. disculpe no, es no es de gusto. Julián, tu hermano, que tú estás todo el tiempo. Eh, él, ¿Él no es cantante? No, él no es cantante. Él es full músico. Él es músico, él es escritor. Y yo creo que él él lo mejor es, es eso. Yo, hay muchos artistas que, que, su, que, que el hermano, que él pega y el hermano también es cantante y lo intenta y lo intenta. Y lamentablemente uno de los hay dos. Hay una es sombra que... ya muy grande porque es que la comparación. Tenemos la mala costumbre de comparar, pienso yo en mi opinión. Y ya cuando ya hay, o sea, siempre va a haber la comparación. Sí, no, y si este es el hermano día. de Furano, y eso es terrible. Exacto, ¿me entiendes? Eso es terrible, eso es terrible, eso es terrible. Y ya, va a ser, y ya cuando lo vean, como que no va a ser como que ver el buen trabajo del otro, sino como que comparar este y este. ¿Sí me entiendes? Ajá. Pero no, no, en realidad, desde el principio, incluso cuando íbamos a empezar, fui yo un día, yo le dije, pero ven acá, tú, ¿por qué no quieres cantar? Vamos a cantar. Dale, tú también canta. Y él, no, no, no. A mí me gusta hacer música, pero es que no. no yo, yo no me veo como artista, yo no me veo como cantante. No, y se metió ahí contigo no, y, y yo creo que entonces es la mejor combinación, porque no, sí. no vamos a tener este problema de ego, de yo quiero ser cantante y toda sí, la pelea. O sea, no. no es como. No, es como no, no se igual, como igual si él fuera. O sea, exacto, es que igual, por ejemplo, digamos que de pronto si él hubiera sido cantante, nuestra carrera de pronto no hubiera nacido tan, tan unida, porque pues él le hubiera tocado trabajar. Más por aparte, sí, ¿me claro. entiendes? Porque pues, ya no es un escritor ni un, ni un productor, ya en realidad es un artista. Entonces, pues, tiene que coger su... Igual es un artista, pero pues, sería un cantante, ¿me entiendes? Entonces ya sería cada quien por su lado, ¿sí me entiendes? Duro, duro. Tanto. ¿Tú sabes que Dopamina está buscando información? Y dice, ¿qué carajo Dopamina? Entonces, ah, coño, espera, va, apuñetado. Dopamina es el químico que suelta el cerebro cada vez que uno pasa algo emocionante en tu vida. Es un placer. Tiene sueltó sí. un químico que la gente no sabe ni que existe que existía químico lo suelta y obviamente le pusiste el título eh, a tu disco de dopamina sí. eh, y cada canción va entonces con el concepto no de, de sí y los de, videos también pues las historias la idea es que obviamente pues como entrándonos más como que específico de explicar así en materia la idea es que cada historia expresara un, algo, un contexto completamente distinto de emociones en realidad. O sea, uno es reportero de las historias coloquiales de, de, de la calle. Claro. Poder coger eso que, pues, y plasmarlo en, una, en, en la canción, ¿me entiendes? Claro, claro. Pero cogiendo el concepto de la emoción, ¿sí me entiendes? Entonces, el, los videos, por ejemplo... Lo quise hacer más bien plasmando eso, no es una historia, los videos no son como que una historia relatándote lo que sucede en la canción, como suele ser todo el tiempo, sino más bien concentrándose en la emoción que quería hacer la canción, ¿sí me entiendes? Y, y, y el disco te lleva por, por, por mix feeling, o sea, sí. tiene de todo un poco, te de fallé, todo. ahora estoy contigo, que es la que hay, o sea, tiene desde cuernos, tiene de todo sí. un poco. O sea. y yo creo que también, pues era la idea, para mí, para mí yo lo siento así, yo creo que... También hay un sonido un poquito diferente de Manuel Turizo que quizá en, en, el, en, el, en el álbum anterior ADN, donde se resume básicamente toda mi carrera hasta, hasta antes que esto, quizás no es el mismo. Y eso era la idea en realidad, como que poder buscar qué más hacer, qué más hacer. Si uno se queda con una misma fórmula todo el tiempo, tú lo que estás mostrando es una falta de creatividad. Entonces pues se supone que nos hacemos llamar artistas, ¿no? Claro. O sea, es con esa filosofía con que lo hice. Pero, pero también eh, eh, alteraste un poquito la letra. Hay canciones que por lo regular no estábamos acostumbrados a, a, a escuchar a Manuel Turizo un poquito más picante en la letra. Por ejemplo, la canción con Rabo Alejandro. Sí. Que la nota me suba para pa que, que mueva su, su cintura. cintura. Estamos, tú sabes, sí. eh, y obviamente esto es full. Esta canción es full en formato de Rabo Alejandro. Uh -huh. ¿Quién escribió la canción? Yo, Julián y Sensei. Ok. Esta canción. Hace dos años y medio lo hicimos en la última gira mía en Bolivia. Es un palo de canción. Y cuando le metiste a Raúl, iba conceptualmente fútbol. Y Mike le rompió también muy ¿Quién? duro. Mike. No, Mike la rompió feísimo. No, Towers. También. O sea, estamos sí. hablando de que. O sea, eh, 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 <laughs> no, eh, todo, no lo digo yo, esto lo dice la gente. Sí, total. El tipo que nos falla en las barras, el tipo que en no verdad. falla en sus versos. O sea, no, no hay manera, pero Raúl, obviamente, conceptualmente, va claramente con, con el formato de la canción. Sí. O tú escribes o tu corillo escribe escribe pensando en el artista que se puede montar en ese tema o no no eso es un pensamiento bastante después de que se termina por ejemplo con esa lo terminamos y el primero que yo pensé en realidad fue Mike antes porque yo decía yo quiero aquí un chanteador sí, un rapero un chanteador que, que, que se la robe que se robe el show en su, en su chanteo ¿me entiendes? y después de que metimos a, a él decían, escucha un contraste bien fuerte con las voces de Raúl, con las voces de Mike y con la mía. Y Raúl obviamente un contraste muy duro para nosotros dos por su color y el color de nosotros que ¡Claro! también. Y, y así se dio, por ejemplo, mala costumbre. Desde que le hicimos, terminamos la canción y yo era, me suena Wisin y del tipo 2008, 2007. Yo lo decía, yo se lo decía a Julián, a y eso me suena, me suena, me suena esa canción. le hicimos los tres me suena eso, me suena eso, y finalmente el pues, brother terminó sonando, yo creo que a eso, ¿me entiendes? Claro, claro. Y, 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 y debe ser bien emocionante, cuéntame, porque cuando tú comenzaste tu carrera, me imagino que intentaste hacer algunos featuring que no se te dieron. Sí, claro. Porque eras joven, tu carrera sí. era joven, y también joven te, no es para tirar la mala, pero... Hay que entender a los artistas grandes que cuando tú... No, todos decimos carrera... que no en algún momento. Claro, o sea, claro. todos decimos que no. No, no. Yo he dicho que no muchas veces y me han dicho que no también muchas veces. Pero, pero en los inicios de la carrera, que es más duro todo, eh, es complicado. O sea, que de repente... ¿Qué tan fácil se te hace ahora realmente lograr el featuring como Mike Towers, Caliente, Raúl Alejandro, Caliente, Wisin y Ander, Leyenda? O sea, tenerlos en el disco. Bro, ahora el mismo Maluma. Sí, que tienes bro, también a Maluma en, el, en tu disco. Ahora mismo... Pues la verdad yo creo que ahora mismo no siempre, en toda mi carrera. Y yo creo que tiene que ver también como que de pronto con mi personalidad. Todas las colaboraciones yo las he hecho de, de pana. ¿De una? O sea, no, y, y de pana, o sea, de, de, de parcería con, con el otro, ¿me entiendes? muy... Nos conocemos, nos caemos bien, hey, vamos para el estudio, nos encerramos, hacemos algo. Dale, de una vamos a encerrarnos ya, ta, 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 ta. chao, chao. ¿Eso es lo mejor de este género? Sí. Porque como todos ustedes son sumamente jóvenes, se encuentran de repente todos ustedes en Miami jangueando, mi o en Colombia jangueando, aquí en PR, jangueando, tú que vas a estar varios días aquí en PR, Exacto. seguramente te van a llamar, tú vas a tener tus momentos libres. El toque de que es la noticia que me tienes, maluco aquí. <laughs> pero vas a tener momentos de estudio, vas a ir a algún estudio. Sí, eso espero, total, total. Yo espero poder acercarme a un estudio aquí. O sea, me tienen corriendo un poquito, pero vamos a ver. no, 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 no. no. El momento... La, la, ¿Las primeras decepciones que recibiste cuando empezaste a ser cantante ya entrando a Grandes Ligas? Las primeras decepciones... Es que... O sea, obviamente sí, paso, sí han pasado problemas, pero como que no hay... De pronto no hay nada así que, que yo me lleve en la cabeza marcado como que con resentimiento. No. O sea, yo dejo que las cosas pasen y ya, por ejemplo, ¿qué, qué te puedo decir? Me pasó un suceso una vez, o sea, yo... Trabajé varias canciones, por ejemplo, con. Eh, pero yo creo que eso le pasa a todo el mundo en todos los medios, en este medio también, pues. Trabajando con un productor y trabaja, le mete empeño, hace seis canciones, el productor nunca te manda los temas, de mala. Wow. Solo de mala. Es antes de firmar con tu manejo de hoy. No, 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 no ya ha firmado. ¡Wow! Ya ha firmado. Eh, pero pero no, no, o sea, no hay nada en realidad como que. Algo así que, que a mí me, me dura en el corazón, no, no, no. Bueno, has tenido una gran carrera y porque yo, yo cada vez que yo hago esta pregunta a diferentes artistas, eh, dicen, Dale, a ver cuál de todas te cuento? Hay mucha gente que recibe muchas decepciones, así que has tenido la, la, básicamente la, la, la bendición de no recibirla. No, es que yo creo que pues, todos recibimos decepciones, Molusco, pero es que es como, o sea, tú has tenido muchos problemas seguro en tu carrera. Toda la vida. Pero te pesan para estar donde tú estás hoy, o lo claro. hubieras vuelto a vivir. Claro. Lo hubieras vuelto a vivir, sí, o que claro es sí. como que mal por eso te digo como que no me los llevo aquí clavados en la cabeza o sea si me toca verlos a vivirlos pues va a vivir a mí no me importa pero yo hago lo que sea por, por lograr lo que yo quiero ¿me entiendes cuáles son tus canciones de favoritas del disco si tuvieras que mm -hmm. coger tres canciones un top three a gusto personal o sea lo que yo guardo así como si fuera otro si fuera otro cantante no fuera Manuel y yo fuera a guardar así sí. que me guste a mí tiempo a mí me gusta mucho el reggaetón así como lento con esa arranca del disco Sí, por eso justamente lo arranqué con eso. Okay. Porque es un gusto personal mío, me gustaba. Eh, joder, me tienes con frío aquí. Bueno, te digo, la, la, la <laughs> estoy aquí ya temblando de la bandulera. Apararemos de los dos aire, ¿caso? <laughs> <Pase. risa> <laughs> 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 eh, las otras dos, te digo que la otra podría poner mala costumbre, mala costumbre. por lo que hablamos ahorita. O sea, ese junté, yo lo, yo, 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 yo lo tenía en mi mente desde que tenía seis años. El wow. junté con y Yandero. Entonces, esa y Tercera. Ya lo está difícil, cabrón, porque tienes par de temas en tu disco. Sí, y la verdad, todas son diferentes. No sé, de, ter no, de Tercera te meto. <laughs> que de Tercera podría ponerte Calla, Cosas Malas, Amor en Coma. Quiéreme mientras se padea. Caliente puede, también me gusta mucho. Quiéreme. La verdad son bien diferentes. Eh, molusco. O sea, si tú te las pones a comparar todas, la idea fuera, era que todas fueran un, un musical bien distinto. Yo creo que te quedes en la mente con la canción de que Vamos a, yo, yo quiero entender esta canción más adelante, que es con Farruco. Yo quiero entenderla más adelante. Pero la vamos a dar al final. Te ya quedaste de con el tip de hacer el amor en el carro, no, no, ¿verdad? Y ya, 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 Tengo que hablar contigo de eso. Okay. Quiero, porque quiero analizar. La okay. canción de kayak. Okay. No se pueden ir de ahí porque hasta el final de, este, de esta entrevista con eh, Manuel Turizo. Sí, porque eh, hay que analizar uh, eh, la pendejada de la canción del kayak. ¡Full! Tengo. <laughs> o sea, necesito hacer una tesis de, de, de esa canción, en serio, cabrón. entiendo okay. lo que te estoy diciendo? Porque imagínate tú. Este. ¿Cuál es la pregunta en todas las entrevistas que a ti más te molesta? porque por ejemplo esta entrevista no es de un medio secular esto es para YouTube la sí. que la cogen para un montón de páginas sí. pero de repente tú vas a medios tradicionales ¿cuál es la pregunta que realmente y esto es para que los animadores y los entrevistadores de otros canales digan mano sabes que a Manuel Turizo odia ya que le pregunten esta que le hagan esta pregunta qué sentiste en general en general en general o sea, qué sentiste eso ahí te dicen qué sentiste al, al sí, sacar su primera que... canción, con todo respeto, la verdad, pero ya que tú me preguntas, <laughs> pues, ¿qué más voy a sentir? O pero sea, bien, yo, yo voy a sentir una felicidad, la hicucuta, o sea, ¿ves? yo no voy a sentir nada más. Eh, sí, que, que la respuesta es predecible. Eso, las preguntas con respuestas predecibles, con es lo más fácil. Sí, sí, pero por lo regular los bueno, canales ¿cómo? de televisión preguntan mucho eso. ¿Qué sentiste cuando lanzaste tu álbum? Cuéntame, Manuel. Entonces, meten en entonces ese... uno ahí le toca pues responder bien, pero ya con la respuesta trillada, ¿me entiendes? Ajá. Pues bien, súper contento, la verdad y, 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 y no es que sea mentira y agradecido con el público por el apoyo. Pero es una respuesta que yo la tengo ya seteada que le he dicho un millón de veces, ¿me entiendes? Exacto, exacto, exacto. <laughs> y, la, y la gente sabe que yo estoy agradecido y sabe que yo estoy súper contento. Estás por más que agradecido con tu carrera. Obvio, full, o sea, lo saben. Full. Entonces sí, yo creo que es eso. Mira, este, tú sabes que cuando uno comienza, eh, cuando uno comienza en todas las carreras, sí. al, al principio realmente pues tú empiezas a escuchar qué que, que tan importante tú eres a la hora de ton, eh, tú eres. O sea, ¿Qué tan importante toman tus posturas o tus ideas a la hora de tomar alguna decisión en tu grupo de trabajo? Bastante. Porque hay artistas eh, que simplemente ejecutan lo que su grupo de trabajo le dice. Te entiendo. Pero ¿qué porcentaje? O sea, tú estás full ahí. Hay artistas la... que bajo su firma, ni si... o sea, está... eso que te estás diciendo está bajo la firma y todo de que el equipo, o sea, la palabra del equipo está por encima de la palabra del artista. Wow, no, eso no, sí. no, no. no eso está pero, cabrón. Pero... No, la verdad, yo soy bien libre de hacer lo que me, se me dé la gana. Si yo mañana digo que me quiero parar en pelota allá en la, en la cuadra de, de Puerto Rico y hacer un video ahí, pues la verdad, mi equipo, si tú lo quieres hacer, hazlo, tú verás. Sí, sinceramente, yo puedo hacer lo que en música y lo que a mí se me venga de los cojones, ¿sabes? Muy bien, muy bien. Pero obviamente, la secas, tú tienes un buen grupo de trabajo, Sí, vas? claro, Cancillo, O sea, es que de las trabajo, decisiones, yo, la creo que, yo creo que ningún artista toma sus decisiones solo. Claro. O sea, creo yo que no, o sea, no hay un artista que diga, no, esto es lo que yo quiero sacar y ya, y esa es la palabra. O sea, si te sientas con el equipo, hey, tenemos esto, ¿tú cuál crees que es la mejor? No, yo creo que es esta, a mí me suena que esta. Te bueno, dice, toma la decisión, o sea, tomamos una decisión grupal, ¿sí me entiendes? Uno busca en realidad como que obviamente el gusto general, ¿sí me entiendes? Porque pues gusto mío, de pronto es muy diferente al gusto de él. Pero debe estar cabrón que de repente alguien en tu grupo proponga algo que tú que, que tú no quieras hacer. O sea, ¿alguna vez te han propuesto hacer algo que tú sí, no quieras pero hacer finalmente... han peleado bien cabrón por eso? eso pasa no, 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 sí, pero finalmente yo soy el que decido si lo hago o no lo hago. O sea, la decisión hago. final es tuya. Sí. Sí, sí yo decido si lo hago o si no lo hago. O sea, no, no. Y, y, y de repente, pero ¿has tenido algún tipo de... Eh, ¿has tenido algún tipo de... Sí, que, sí, que, sí. Que, ¿Hay tenido algún tipo de pelea dentro de tu grupo? De no, grabadores? no pelea. Es que yo soy muy poco problemático, parce, la verdad, molusco. Pero sí he tenido roces. De pronto como que, que me presionan a grabar una canción que no quiero grabar porque simplemente no me gusta. Y me presionan que la tenga que grabar y yo como que... Y te, te puñan. Pues no. Eso está bien, cabrón. Grabar una canción que tú no quieras grabar. Sí, pero hay cosas que suceden. Pero que, que, que... que al principio tuviste que grabar un par de canciones que tú no querías grabar. Al principio no 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 pero es que no me están entendiendo mal o sea de mis sentido de las canciones que yo he sacado lo que es proyecto Manuel Turizo mío no yo todo lo decido yo y si yo no quiero que salga yo no no sale pero si sí me ha pasado de pronto para no dañar de pronto u, una relación de negocio me piden que haga un, un tema que yo no quiero hacer ya con otra no. persona un feature sí, en montarte exacto. un tema de otra persona sí, yo no quiero sí, eso sí me ha pasado y te has montado eh. sí, sí tu voz está ahora mismo en canciones que tú no querías tirar sí, pero no te voy a decir <risa> 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 jamás en la vida no me voy a echar esa bolsita en el cuello jamás no, no y fíjate tú eres tan cool que no te, iba, no, no te iba a hacer la pregunta dime qué canción tú te adelantaste porque sabes que yo soy medio cabrón pero tú Yo te no, no. Pero, pero sí, debe ser bien difícil realmente estar en una canción que tú no querías tirar. Sí, total. Y escucharla después por ahí, puñeta, dame esa mierda. Exacto, uno le chilla, ¿no? Bueno, no, 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 pero ajá, todo bien. Ah, es está aquí, bien? es el negocio. Exacto, y estamos es para solucionar los problemas y darle mm. para adelante, brother, ¿qué pasa? Eh, fue frustrante la pandemia, al menos que sí. al principio, y tu carrera iba completamente eh, ascendente, el ascenso. todo el ascenso increíble yo creo que cuando empezó la pandemia era Manuel Turizo y de repente empezó la pandemia y no puedes hacer tus shows y, y yo eso. me quedé quieto si te das cuenta yo en la pandemia yo saqué tres canciones y las dos últimas que fueron más costumbre y la nota fueron al final claro o sea, yo el año pasado tuve tres lanzamientos que hoy en día con bueno, artistas son muy poquitos muy poquitos poquito. como va la, y como va la industria y va el género soltando tantas canciones sí. Y se, y se meten en tanto featuring, o sea sí. que, que la percepción es que sacan temas toda la semana, sacan tres lanzamientos nada más en un año, es muy poco. Tienes que darle gracias a Dios que te mantuviste cabronamente. Gracias a Dios. Sonando. Así es, así es, gracias a Dios. la gente le gustó, pues los, los tres que sacamos, gustaron. Y yo creo que eso nos hizo mantenernos, digamos que el año pasado ahí presentes, que la gente no se olvidara de, de Manuel. Pero en realidad a mí me complicó mucho la pandemia el lanzamiento de este álbum. Porque es que todo este plan era para que sucediera antes, no ahora. Pero seguramente tuviste más tiempo para seleccionar sí. las canciones y que la sí. vez como que con mejores selecciones de, de canciones. Sí, de total, que pudiéramos hacer el trabajo un poquito mejor, no solamente en la música, sino pues, pues todo, ¿sí me entiendes? Todo lo que conlleva el trabajo para pa, pa sacar un álbum. Sí, obviamente sí nos dio mucho más tiempo, bro. Eh, recuerdo como ayer a mí obviamente me gusta tu música y una de, de las de la... Yo siempre que yo tengo mis conciertos aquí en Puerto Rico. Sí. Y recuerdo como si fuera ayer, ibas a estar en un concierto, en mi primer concierto. Sí, señor. Eh, incluso hay videos y todos por ahí, de tú invitando a la gente. ¿No se sé la voy a estar ahí con Molusco. El Era el apartamento de Molusco del Concert. Sí. Eh, Stand-up Band Concert. Pa, pa, pa. 2019, ¿cierto? 2018. 18. 2018. Eh, 2019. 2019, tienes toda razón. Entonces, en el 2019 ibas a estar con nosotros. Y, y al final no pudiste estar. Sí. Eh, Obviamente, tu grupo de trabajo me confió las razones por las cuales tú no pudiste venir a ese show. Tírala, tírala, tírala. No, no, no. no, no. Y, y, obviamente, hablé contigo antes de... Para que la gente sepa, Manuel Turisio va a estar en el show con nosotros en, en el Coliseo de Puerto Rico. Y cuando entrevisté a Ciego, a tu manejador, sí. este, él mismo dijo las razones por las cuales no, pu, no pudiste estar. Ya yo las sabía. Obviamente, me las guardé ¿eh? el tu equipo de trabajo. La gente piensa que yo digo todo lo que sé y es mentira. Este, años después, estamos hablando ya tres años después, es que sabemos las razones, o sea, quiero que tú mismo las expliques, sí. este, porque fue un momento bien difícil para nosotros como producción, porque créeme, y había yo creí mucha que gente mi... que había comprado un montón de tickets por ver a Manuel Carlos en que... el show de Molusco. Y créeme que yo creí que, 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 que mi carrera, después de ese día, ya Sí iba, iba a joder. Fue aquí en Puerto Rico, lo decía. Sí, hecho. fue aquí en Puerto Rico, yo venía de Chile. Y, y bueno, yo tenía una pipetica de aceite de THC, de, de aceite de marihuana en mi, en, mi, en mi mochila. Y yo no sabía. O sea, ahora van a decir, ay, ahora va a decir que no sabía que la tenía. La verdad, sí, yo no sabía. O sea, porque yo no soy huevón tampoco. De si yo sé que voy a viajar, pues yo no voy a tener eso ahí, menos claro. para los Estados Unidos, ¿me entiendes? Claro. O sea, yo no yo soy pendejo tampoco. Y cuando estaba en el en, 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 en migración, en la entrada. Pues un perro, obviamente, pues se dio cuenta de la sustancia que había en mi mochila y me fui para atrás, a Colombia, hermano, visa cancelada, visa cancelada y, y teniendo, yo venía justamente a, a, al compromiso que tenía, yo, bueno, yo dormí, yo dormí ahí, yo dormí aquí en el aeropuerto, Ahí, yo tengo mi cambuchito. Ahí, <risa> tú, <risa> en <risa> una oficina. Dormiste en el aeropuerto. Sí, yo dormí en el aeropuerto. ¿Cuánto tiempo? Ahí me tuvieron ahí como si, como si yo fuera un preso encerrado con un candado en una celda, allá, me, metido ahí como si yo, como quién sabe qué delito hubiera hecho yo, ¿me ¿entiendes? Igual, yo sé que lo que yo hice no está bien y era una, pues, fue un acto de irresponsabilidad también mío, pero, pero sí, yo me ahí metido en el aeropuerto ahí en una celda y, y, y eso te molestó. Sí, la verdad sí, sí que me manden de una vez suelto, sea Yo si me van a devolver devuélvanme, me listo todo bien yo no tengo ningún problema yo, o sea, yo yo nunca les negué que era eso él me preguntó apenas él sacó eso y yo, si el perro está oliendo eso tiene que ser aceite de marihuana no puede ser más nada es más si quiere, chúseme la sangre y vea que es que yo no estoy consumiendo nada yo no tengo por qué decirle mentira y entonces sí si, si me van a devolver pues montarme en un vuelo y yo me devuelvo ya pero es un poquito el tema de la humillación que les gusta hacerte un poco me entiendes? Eso sí me molesta un poquito. Eh, han, han habido muchas quejas en aeropuertos en Puerto Rico, en diferentes aeropuertos en Estados Unidos, eh, que cuando te mangan con alguna sustancia controlada, pues el trato no es el mejor. Y ojo, pues para que se entienda bien, o sea, yo no estaba transportando, yo tenía, o sea, yo tenía una cosita así, pero era, 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 era la medicinal, ¿no? Sí. Yo, y, y era así o sea eso era aceite eso no era, yo no estaba transportando sustancia abajo para que de pronto pues, la gente lo va a entender mal y no no es esto esto es de sabor que, que te no, no 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 yo sé yo sé yo sé que sé que sabe. sí pero qué bueno que lo aclares sí, qué bueno sí, que lo aclares pero sabe. el hecho de que te tuvieron una ¿cuántas horas tuviste en esa celdita aquí en Puerto Rico me cogieron saliendo de migración a las tipo 6 de la tarde y yo me fui como a las 7 de la mañana el otro día. ¡Guau, wow, cabrón! Pasaste sí. el día aquí. Sí, pasé. bien para Colombia? ¿Cuánto tiempo tuviste en Colombia? sin Sí, porque te, te quitaron tu, 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 tu sí. visa de, sí, de trabajo. Sí, sí justamente. Y, y, y como te dije ahora, yo creí que mi carrera iba para abajo porque justamente era en el momento que, gracias a Dios, yo iba... En el mejor despegue de mi carrera. O sea, venía en el mejor ascenso. Si te, si te acuerdas, en ese momento. Papi, yo venía pegado full, te estoy diciendo. Y, y, bueno, yo, está, está y, pegado, y, pero. Y, y en aquel y momento yo... ibas cabrón y decía, bueno, yo No, yo venía con la racha sin falla. O sea, desde el principio hasta ese momento, yo venía sin falla. Todo. Una lady esperándote, culpable, déjala que vuelva, vaina loca, esclava tus besos. Pum, 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 pum. Me quitan la. O sea, ya yo iba ya yo iba a entrar, ¿me entiendes? Ya yo iba a poder entrar de verdad a trabajar fuerte como yo quería, ¿sí me entiendes? Y me mochan la visa. Y yo me quedo. Echando atrás. Muchas cosas, aparte de ti, muchos proyectos, muchos contratos que ya estaban firmados, muchas cosas. ¿Qué? Por la responsabilidad mía, te jodiste. Cancelado todo. ¿Qué fueron las.? Fue? O sea, campañas. Yo tenía campañas, con, no sé si lo puedo decir, con empresas grandes también aquí en Estados Unidos, gracias a Dios, y se me cancelaron. Todo, pero nada. Pero nada. se manejó bien. Sí, y la porque gente la nadie, verdad, nadie nunca supo la razón. No, yo creo momento. que mucha gente apenas se va a enterar de en esta entrevista, porque la verdad yo nunca he hablado de esto en ningún lado. A nadie, pero pues pues A mí no me gusta ser no, controversial y, ni, ni el no problema. Pero bueno, esto es un reminder a la gente. Sí, no, es verdad. La pueden pasar mal cuando estés viajando gente si no, si no tienes eh, tu pasaporte americano. Eh, y con tu pasaporte americano, tú no puedes pasar eso por ahí te vas no. a joder como quieras. Okay. Este, cuando, cuando tú llamas a tu equipo de trabajo, que amaría estar en ese conference para escuchar lo que te dijo un tipo como ciego o tu sí. tipo de trabajo? Cuando te, tú le dijiste o tuviste la oportunidad de hablar Brother. con. Él. No, mira. <laughs> A mí me cogen y cuando me llevan a la habitacióncita me quitan todas mis cosas y me dicen: Tienes una llamada. Y yo no me sabía el número ni del abogado ni de Juan Diego. Y yo no tenía mi celular. O sea, fue cuando coge: Tienes una llamada. Yo llamé a mi novia, que era el, número, el único número que yo tenía en la cabeza. ¿Me Yo, avisa que usted avisa que, que pasó esto, 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 esto. Y yo no pude hablar con ellos en ningún momento. Yo vine a hablar, en realidad, pues ya como que con los abogados, con todos. Después. ¡Wow! Después de todo eso, a mí no me dejaron hablar con nadie. Tu novia se tiene que sentir cabrona, que de hecho que tú te has acordado de ese número, eh, eh, Y el demás, ninguno se Ella se ella, 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 ella va, ella va sentir fresquita ahí. ¿eh? Sí, se me <laughs> dijo, ¡ah, puñeta! por acuerdo de mi número! vale ah. puñeta! <laughs> eso es que acumulaste 1.572 puntos ahora mismo. Total, ay, ¿Y todavía estás con la ay, misma novia. novia? Sí, sí. Pero un tipo estable, qué lindo, estable. Manuel, tú eres estable. Yo soy lo que Yo soy juiciosa. Y con ella la que quiere tener los cinco hijos. Si Dios quiere. Sí. Tú no sabes, mi amor, que quieren si tener Dios cinco quiere. hijos contigo. ¿Ustedes dispuestas a aprender? Ella sabe. Ella sabe. Muy bien, muy bien. Está lista. Está lista. <laughs> está lista. Están practicando. Coño, qué, qué, qué bueno que pudiste salir de ese problema. Yo sí, recuerdo parce. los conferen como si fuera ayer. Y para que la gente sepa cómo es montar un show. No, no, es bien difícil. Y cuando de repente when en conferencia, mira, nosotros no te podemos asegurar que Manuel Turizo le van a renovar ¿verdad? la visa, está cancelada. Al final del día, nosotros tuvimos, nosotros switchamos, pusimos al guaina Yo sí, yo yo recuerdo, por the videos of this show. When I've commented, much por it. No, empezando, cabrón, rookie. Todavía yo no, no, de ese show. no, 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 los viera sus comienzos, eh, te reiría muchísimo. Él es no, no, él un un no, 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 un pana un año y pico de, un año después fue que te, no, vinieron a renovar la, la, eh, un la después, visa de trabajo un año después o sea que nunca hubiese llegado no nunca, nunca hubiese llegado, llegado nunca hubiese, nunca hubiese llegado. llegado y eso que tú sabes que eso era abogado aquí en el aeropuerto de Puerto Rico abogado en el consulado abogado en todos lados jalando por donde re, si solucionábamos pero pues la verdad la cagué la cagué yo la cagué sí, sí. pero nada tranquilo estás aquí estás con dopamina es. estás con música gracias sí. a Dios eh, no se afectó tu carrera como pensaste que se iba a afectar y estás aquí ahora mismo estás en PR estás viajando el mundo y no tengo duda ahora comenzamos una gira también en Estados Unidos habla un poco de tu gira contento y emocionado también pues sería la segunda gira que hacemos en Estados Unidos entonces es completamente obviamente pues la verdad nueva Amolu, hay muchos temas que no hemos podido cantar ni una sola vez en tarima con la gente entonces ya mi gente tenemos que ir en Estados Unidos no se la van a perder ya lo saben van ver turismo duro, duro. Eh, vamos a hablar de cosas que por lo regular la gente no habla en, en la entrevista y también la gente no sabe y por ejemplo cosas que hacen tienen que hacer los artistas sí. eh, por ejemplo yo, yo siempre quería preguntar a los artistas qué opinan de los famosos campamentos que se hacen para crear el disco yo, yo, tengo mi, yo tengo mi manera de pensar de los campamentos yo nunca he estado en uno tírame tu opinión primero estarán para mí es un campamento eh, es beneficioso para un grupito pequeño y para otro simplemente a ver si yo pienso que esos campamentos son una pérdida de tiempo bien cabrón porque hay cuatro fumando marihuana hay tres concentrados y hay uno que dice bueno ustedes me avisan yo estoy aquí y después tienen que ponerlo ahí como que escribió yo, la canción yo personalmente yo he hecho campamentos y me ha ido bien y he sacado cosas buenas pero personalmente la verdad yo me concentro más trabajando con grupos pequeños de, de personas ok si tú a mí me metes en un estudio con 20 peludos yo me voy a o sea la verdad no es porque ni quiera, la verdad me bloqueo, molusco, me quedo callado y no. No, no, no me da, ¿sí me entiendes? No me da para sacar, no saco ideas, no saco. No, no fluyo. Ok. Entonces, yo prefiero trabajar con grupos reducidos. Yo me siento. Ah, si me voy a sentar con este, me siento con este y mañana me siento con este, no importa, bien, con calma, pero en un día como que, prum, encerrados todos y lo que tenga que salir ya. No, no. Yo siento que la música no es así, si ¿sí me entiendes? Si sale, salió. Si no salió, no salió. No importa, no pasa nada. O sea, no todos los días salen cosas buenas. No, no, pero, pero de, de un campamento no han salido cosas buenas. Sí, por eso te, te empecé diciendo. O sea, yo he hecho campamentos y han salido cosas buenas, pero prefiero en realidad trabajar con... Yo trabajo con grupos pequeños siempre. Duro. Dos, tres personas, cuatro personas conmigo, más nadie. Ya, pam, pam. Que las ideas puedan correr más fácil, más rápido, que no sea tanta gente interrumpiendo. Porque es que después tú metes en un cuarto tantas ideas y hay tantas... Tantas ideas que que, pues, no sabes. No, no, de repente no con... organizar ninguna. No, me imagino que estás concentrando de repente una idea cabrón, estás saliendo y viene un cabrón, tiene un chiste y se fue la idea. Exacto, exacto. Es exacto, complicado exacto, ahí. Exacto, me la cago en la madre, tú me hizo facto, cabrón, vete para afuera. Exacto. ¿Entiendes? Exacto. Y más cuando momentos creativos, bro. ¿no? En verdad, los momentos de creativo son uno tiene que estar ahí. Es de sea, estar concentrado. Uno está inspirado, metido en la película, como si le fuera a hablar dar la peladita al lado. Ting, ¿Qué le voy a decir? Entonces, sí, la verdad, sí. A mí me gusta concentrarme Ting", un poquito y así yo siento que sale más fácil. ¿No te ves, no te ves trabajando en otra cosa? O sea, cuando, cuando lo intentabas, de repente, si, si no lo hubieses logrado en, en... En la música. En la música, en que realmente tú te vieras... O sea, no tenías un plan B en tu vida. Era música y punto. Sí. O sea, estuvieras jodido ahora mismo. Jodidísimo. Bro. <risa> <risa> Jodidísimo, ¿viste? Somos unos cuantos que éramos bien jodidos sí. si no se nos hubiera dado lo sí. que realmente queríamos hacer. Sí, también porque pues, de vaina yo, yo no había ni terminado el colegio, ¿sí me entiendes? O sea, yo no tenía ni para... ¿Tú pa... no terminaste la escuela? Yo la terminé por internet. Ok. Pero. Sí, la verdad, los últimos dos años, bro, yo viendo mi sueño, la verdad el colegio no, no, no pues era el colegio, o sea, la verdad el colegio, yo no O cara. sea, eso, esos dos añitos, eso no los hice yo, sinceramente, <laughs> <laughs> ¿sí me entienden. Entonces, sí, a mí mi vida es música, hermano. O sea, yo no sirvo para más nada. Espérate, no, hombre, cuando dices esos dos añitos no lo hiciste tú. Estamos hablando de que te voy a tirar de por internet y otro la termino por ti. <laughs> Hermano, sí, yo estaba... <laughs> yo estaba en un colegio, yo estaba en un colegio en línea uh -huh. y las tareas las hacía otra persona, yo, o sea, las actividades Uy, ¿tú grabando música? sí, yo estaba haciendo mi música, yo estaba trabajando, haciendo sí, 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 entonces de repente qué iban a decir tus papás, de repente así sí, terminaba a las asignaciones, sí, tal. sino que cuando yo empecé, la excusa era, bueno, pero tienes que seguir estudiando. Pero ya después de que la música empezó a funcionar, ¿qué excusa era? Si ¿Sí, sí, está funcionando, ¿cómo así? Claro, no te coge nadie en la escuela, ¿verdad? Sí, porque... no. O no. tú no estudiaste nada, tú lo que tienes apenas es... ¿Tú terminaste realmente..? Yo tengo un bachillerato. Bachillerato en, en high school, la escuela. Ay, en Colombia sería más distinto. Sí, yo tengo, yo terminé high school y... Y, y ya. Y ya, y que... los dos últimos ah, años... Cuando hice... de high school, yo también lo que tengo claro, es te... Terminé también por eso... Exam... Aquí se le dice examen en el libro. O sea, no va a pasar, pero si mañana tenemos, no, no nos va bien, brother, fruticas ahí en la, en la, en la esquina. Ahí Tranquilo, ya. no, hacemos Uber, todo, hacemos un no total. Algo vamos a hacer, algo vamos a hacer, tienda. Yo no me varo, brother, yo no me varo. No, no, algo vamos, algo, algo, algo vamos a hacer, está cabrón, está cabrón. Pero sí. lo que pasa es que te estoy bien joven, 16 años, menos que. Sí, aquí. pero es que de pronto sí, si yo hubiera dicho, pues la verdad, yo soy buen buen negociante, o sea, yo vendo, lo que sea. Yo lo vendo, como sea, pero lo vendo. Tú eres buen vendedor, tienes. Sí. Yo, yo soy malísimo para eso, yo sí, no sirvo. Sí, sí. O sea, pero eso estar vendiendo esa yo no sirvo para Pero yo me veía como cantante. decía o yo no digo, voy a ser cantante. Desde lo... Es que tu voz es distinta y tienes esa bendición, cabrón. Sí. Tu voz es distinta y, y tienes que, eh, o sea, darle gracias a Dios, a la vida. No sé si tú también la has practicado, porque también esto es mucha práctica, sí. mucho ensayo. Eh, pero cuando. Gente, lo hemos hablado infinidad de veces cuando te he entrevistado. Y me imagino que en otras entrevistas te lo tienen que haber dicho. Que la gente pensaba que tú eras un tipo mega mayor. O sea, súper mayor. Sí. No que tenías 16 años cuando comenzaste a cantar así de ronco. O sea, tienes tu propio trademark. Y sí. cuando tú realmente. Y lo bueno es que no te pareces a nadie. Y cuando no te pareces a nadie, es, es maravilloso. Porque cuando yo te escucho a lo lejos, aunque la canción esté sumamente bajita, yo que... sé que es ¿Entiendes? Sí, eso, eso es. Eso es una herramienta poderosa en este medio. Total. Es una poderosa. herramienta poderosa. Y pura. yo creo que fue una de las cosas que también desde, digamos, que la primera canción que yo saqué, como que, que también me, me, me dio mucho como que me dio mucho a favor de que la gente ya escuchó la primera y ya en la segunda ya no tenían que preguntar ya sabían qué se esturizó ¿Cuál fue la primera canción que sacaste? Una replica como tú. Exacto. O sea, que te, te escuché justamente... Esta fue la tercera canción que yo grabé en un estudio en toda mi vida, la primera canción que saqué. Sí eso fue para que pegó, pero reventó. Sí. Se reventó sola y cuando se metió en Jam, ella sola y... se metió, exacto, ella sola se metió número uno Colombia. Claro. Se pegó nacional en el país. Ya después hicimos toda la situación y fue pues, la canción se fue. ¿Qué es lo que tú hiciste. o sea, ya después de eso ya sí la canción se fue de montar. Salir de Colombia eh, y le pregunto lo mismo a los artistas puertorriqueños. Sí. Muchos de los artistas de aquí tienen que irse a Miami a vivir. Eh, hay otros que no salen de la isla en los días yo he entrevistado de los 20 como 5 o 6 meses papi y a mí no hay quien my Tower es uno me dice yo no me voy a Puerto Rico eh, bueno Wisin Darayan que viven aquí en el caso tuyo saliste de Colombia eh, ¿lo, ¿lo resentiste de alguna manera con tu gente? ¿tu gente reciente que te movieras de Colombia? O yo no, no lo siento así ¿no lo sientes así o simplemente no, no, te estoy preguntando cómo obviamente, se ve. Cómo sí, se sí ve. total. Mira, obviamente sí siento que estando mm. presente de pronto, o sea, como que estando presente en el país, obviamente sí eres mucho más del tema del día a día, si ¿sí me entiendes. Claro. Porque estás ahí. Pero no, resentido para nada, la verdad. Y no, pues al final, yo me fui de Colombia también, no, es por, pues es por mi trabajo. Si no, yo claro. me vuelvo para Colombia, la verdad. ¿Tú o sea, tienes tus cosas en Colombia? Sí, mis panas viven en Colombia y... y, y Sí, o sea, yo... ¿Y, y, ¿Y te ves en Miami o te ves regresando a Colombia? No sé. Vamos a ver qué pasa, sinceramente. Yo soy bien desapegado a eso. Si, si mañana me toquen a vivir a China, yo me voy a China. A mí no me importa, o sea... ¿Qué cojones, eh? Después vuelvo, a mí no me interesa. Sí, no, no. Yo, no. Yo, soy, yo soy un poco distinto. Eres bien apegado a... O sea, como que al estilo que llevas de vida. Gente, no tengo tu carrera. Y pues, lo más seguro, como, no pienso como tú, porque tengo... Primero, soy 20 años mayor que tú eh, y pues no tengo tu carrera. Oye, tienes dos hijos, tú vas a partirte, no, 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 tú te ganas un problema. No, no, pero te yo, lo montó, yo me lo montó en un avión y salen conmigo. Yo no tengo problemas. Claro, sí, Imagínate, yo voy a calar con mi familia donde yo vaya y ellos me hacen traigo. coro. Sí, sí. ¿Entiendes? Pero, pero lo que te digo es que hay gente que simplemente no son apegados a pendejas, no. Porque, claro, yo soy colombiano, pero si me tengo que ir a otro país, que se joda, me voy a otro país. Yo soy mi, o sea, yo pienso. Sí, o sea, mí. yo tengo mi bandera aquí. O sea, yo soy colombiano, donde quieran que me paren, pero, pero, pero yo me voy donde sea, la verdad. Donde la vida me lleve, para allá voy. ¿Qué artistas colombianos, sí. hablando de Colombia, mucha gente sí. de este canal que me sigue en Colombia. ¿Qué artistas colombianos te hubiese gustado? Yo que... yo, yo te dije ahorita fuera de cámara que te sigo bastante, me gusta bastante lo que haces con, con el canal, me parece muy bacano porque, Moruco, tú abriste un espacio donde no tenemos que pronto. Fin... O sea, no es que todo sea fingido. Pero de ninguna manera hay que fingir. Yo aquí puedo ser Manuel Turizo normal como si como si estuviera hablando con un panamí o normal. No, yo soy... Y es importante que la gente de verdad pueda vernos a nosotros de esa manera porque es que o sea, nosotros somos cualquier pendejo más igual, si ¿Sí me entiendes? Que nos sentamos a conversar y, y es chévere. Yo pienso que es bien bacano, la verdad. Y el hecho de que estén con otro pendejo pues es maravilloso. O sea, <risa> <risa> sí, no, a mí, y a mí yo les agradezco a todos los artistas que vienen aquí que se sientan así en confianza y que que puedan hablar este, así normal, porque somos seres humanos. Exacto. Muchas veces estamos en entrevistas donde te tratan como si fueras una máquina. Exacto. O no tienes esa confianza, punto y se acabó. Y, y, y yo tengo la bendición de que ustedes me sigan en Instagram ya saben quién soy. Sí. Y, y yo les agradezco la oportunidad de que, 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 que lleguen a mi estudio, a mi seteo, y que puedan eh, tener la confianza ¿no? de, de estar aquí y darme ese break. Así que eso lo agradezco. full. Volviendo a la línea de, 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 de Colombia, hay muchos artistas aquí en Puerto Rico que podemos hablar que nunca tuvieron, nunca trascendieron con sí. todo el potencial del mundo. Pero yo, yo no conozco los artistas completos de Colombia. Obviamente conozco a Balvin, a Maluma. A los que salieron, a, a, a los que, a los que salieron, salieron ya eh, Te conozco a ti, eh, te conozco un montón, ¿no? Este, hay un montón de, de artistas duros colombianos, pero hay unos que se quedaron en Colombia, sí. que tú entiendes. Y a, que, que hubieran podido dar el, ese salto y nunca lo dieron. ¿Cuáles son esos artistas? Golpe a golpe, primeros. Antes de que Balvin fuera Balvin en Colombia, golpe a golpe eran la, la, la hostia, en realidad. Okay. Ellos. Eh, Yandar y Justin, también otro dúo. Eh, ¿Quién más? Andy Rivera. Pero Andy, está, Andy en este momento está trabajando bien fuerte y para pa, pa dar ese brinco también. Muy bien. Eh, esos tres. Cuando, cuando ya el mundo empiece a abrir, me encantaría hacer este mega tour en Colombia. Sí. Donde yo coja una mochila y me vaya con, con, con mi gente. ¿Quieres irte? ¿Para Colombia? Bueno, entonces ahí te voy a decir otro. Pero entonces estos son nuevos. Que, y, que, que, no, pero que, que es muy interesante. Y entrevistar uno a uno y hablar con ellos, sí. papá, conocer Colombia y conocer sus artistas. Y, pero artistas que realmente no hayan tenido la oportunidad de, de que el mundo los vea. Sí. Ahora mismo en Colombia, Molu, igual ustedes nos llevan. pues Ustedes criaron esta cultura de, de urbana. Entonces, obviamente, nos llevan mucho tiempo. Pero en este momento en Colombia, pues, porque antes, si te das cuenta, salíamos como que. ¡Pum! Salió uno, salió otro, salió otro, por aparte. Aquí tú ves cada año, salen un grupo. ¿Sí me entiendes? En Colombia salió Balvin solo. Después, a los años, salió Maluma. Pues tú ves el año, el año pasado, salió Mike, salió Raúl, salió Luna y salió Jay. ¿Salieron un poco? ¿Salió que, que Omi? ¿Salió un me montón? Ese, ¿Salió, eh. salió y salió, ¿Salió.? Salen muchos. En este momento en Colombia se está contagiando mucho de ese movimiento, en realidad, cada vez lo los pelados quieren ser más cantantes Mo Mo claro. y se atreven más, hay muchos mira, Bless, Montano Deco, Toto y el Frío Ryan Castro, Señor Capo o sea, ya se va creando un movimiento bien fuerte, bien bacano muy sí. bacano vamos a hacer una pendeja ahí, nos vamos para allá vamos, vamos. una vamos. semanita pan, 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 pan. yo ahí me pego a... y, y cuando y, y, va y, el verdad. COVID un poquito pan, porque tú sabes las restricciones sí. en Colombia están igual que aquí en Puerto Rico un poquito fuerte aquí está un poquito más friendly que allá me dicen sí. Eh, bueno, mochila, nos vamos, una semana para Colombia y a conocer esos tipos, caballos Me encanta. Además, sí. quiero conocer Colombia. O sea, yo quiero conocer los lugares full donde me siguen aquí, donde, me, donde apoyan full el canal. Y siento que, que les debo eso. Por ejemplo, una mujer como Farina, que vino a pegar sumamente tarde fuera de. Que, Farina que fue otra. la primera artista mujer que cantó música urbana en, en Colombia. Está muy dura y está muy dura es dura con cojones muy dura o sea, super fan Farina tirando barra hum. ay de, con todo respeto a las otras pero tienen que tienen que agarrarse bien los pantalones sí hay que joderse sí hay que joderse sí. hay que joderse sí. llega un momento que quiero que me explique la canción de kayak tú tienes una canción que se llama kayak que es con Farruko. Entonces yo llego a la, yo a la conclusión, de, digo, ya lo, la, los que cantamos Sigurmana, o sea, ya se les ha acabado todos los lugares donde pueden hacer el amor. Y entonces dice, puñetas, ¿dónde ahora vamos a hacer el amor? Ah, en un kayak. Entonces yo dije, déjame fucking analizar cómo puñeta yo hago el amor en un kayak. No importa si eres flaco, no importa si eres gordo, es complicado hacer el amor en un kayak porque primero que sí, era, ¿Pero ¿cómo es complicado? ¿Tú has hecho el amor en un kayak? Pero claro. En un kayak. Claro. <laughs> ¿Usted no? <laughs> Obvio que no. Apenas lo hago en la cama y me paseo Usted se <laughs> usted, usted pone aquí y se va la explicación aquí muy... <laughs> muy explícita, pero usted pone las piernas aquí, ¿sí o okay? qué? Y entonces como le queda el kayak encima, okay. ella hace como si estuviera haciendo ejercicio de pierna ¿entiendes? Abre y cierra. Por, cierra. Por, si yo te traigo un kayak aquí te traigo... Ah, este, este, le metemos para pa más o menos. Pero tú también tienes que intentarlo. No 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 yo yo, yo tú me das el tutorial primero, ¿ok? tú después y tú después. Lo, y tú ok después, bueno, vamos va, a hacer va, voy, voy a montar esto aquí voy a traer un kayak y voy a buscar gente para pa hacer el ejemplo de cómo carajo un sería hacer un kayak. Eh, ven, vengo ahora no se pa me ve, bien, que entonces va rápido para que lo practiquen ya sí. lo saben. Ok, obviamente pues traje el kayak, mandé al equipo de producción que buscar un kayak donde fuera, acá en PR, y lo encontramos porque yo quiero entender la canción del kayak con Farruco del disco nuevo de Manuel Turizo. Porque entonces, de repente tengo a Bonnie, a 200 millones un puto y esquí, o sea, de repente todo el mundo quiere hacernos en la skins, y Entonces, me imagino que estaban buscando un lugar donde nadie lo había hecho. Vamos a hacernos en el kayak de quién fue ese tema. El tema del kayak. ¿De quién lo escribió? ¿La idea? Escri el tema lo escribimos Katie y yo. Ok. Katie y tú. Pero viene porque alguien hizo el amor en un fucking kayak. Brother, la idea en realidad vino pues de, de, de decir algo que fuera bien pasional. Pero no, en realidad no. no. Okay. Sinceramente nadie. No, no, no. Nadie dijo como parce me comió una vieja en el calle hay que hacer un no, tema de eso no, no, no si sí me no, entiende okay, pero no, es, que, es que esto aquí porque pero está me gustaría tú. que la gente lo, lo practicara y me diría cómo le va no, aquí no, le no. vamos a dar los los tutoriales vamos a dar un tutorial y, 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 no, y, y para que la gente lo coge esto señores bienvenidos acá a Manuel Turizo y en Molusco Tutorial donde sí. le vamos a enseñar a hacer el amor dentro de un kayak en este caso acá en Molusco TV vamos a traer una modelo que le va a estar enseñando junto a Manuel Turizo a usted a hacer el amor en un kayak no olvides darle el dedito arriba y seguimos no no no, no. <laughs> traes una modelo eh, traes una modelo Tú dale trae una modelo eh, mm -hmm. eh, 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 trabaja conmigo acá en el departamento de Mi edición amor. Yo de, de pronto edición. te voy a coger violento en algún momento, pero no te sientas. Tú no te sientas aludida ni nada, ¿viste? Okay okay. ok, ok. Ok, Preciosa, bebé. ¿Dónde, dónde, ¿dónde, la, acá, vas ¿Dónde la vas a sentar? Y, y... <laughs> Obviamente estamos en YouTube, pero, o sea, pueden hacer lo, lo, los ejemplos, por favor, bueno, Primer ejemplo. No, venga, ustedes tienen que poner aquí arriba, venga para acá vamos no, pero Eso. de espalda lado de frente ahí, de frente porque ah, es que de esta frente. es la posición oral si ¿sí me entiendes no no claro primera posición y es de las mías yo te dar una vueltita rápido como yo tranquila tú puedes hacer como si o sea como si déjame <laughs> <laughs> yo que tú yo que tú <laughs> <laughs> ok ok déjame coger una historia aquí para para pa dale, cógela dale muy bien ¿Sí? no sé qué ahí plum, y tú wow. <risa> <risa> Okay. bueno siguiente posición cierto Sí. acuéstate ahí tú no, no tranquila Acuéntate, solo acuéstate porque es que como estamos en el kayak tiene que hacer movimientos suaves ah. si yo, te dije, no violento, yo Entonces, te dije que iba a ser si violento yo te dije que iba a ser violento obvio Plan, dale pa. wow qué difícil es ella qué difícil <laughs> qué difícil pa, pa, me gusta ah, me gusta es que eso lo necesitamos cuando vamos a practicar el amor en el kayak ¿sí me entiendes claro, necesitamos claro. o sea, disposición por parte y parte muy bien sí. muy o sea, hay que, hay que hay que compartir la, la actividad, ¿sí me entiendes? Hay ¿verdad? momentos en los que es uno y en momentos de es la mujer, ¿sí me entiendes? Entonces okay. aquí Tim. No yo me cago en Pero posición. se patarra bien, espérate, qué es esto, tín, tín, mira, pero cuesta, te dale tranquila, no te. Uy, que ¡Uy! uy aquí! Okay, okay, okay. ¡Ok! ¡Uy! <ríe> oh, <ríe> qué cara. ¡Qué va! ¡Ok! Pero fíjate, tienes que pensar que esto está en agua, Corillo. Aquí está en cemento. Sí. Entonces, el, mira, el agua te ayuda a hacer otra. ¿Sí me entiendes? ¿Cuál es la otra posición? Te, claro, vamos a ver. Venga allá. Acá arriba, venga. Venga, venga. <laughs> venga, venga, mame. venga. Venga acá. Cuidado. ¿Sí me entiendes? Sí, Uy, tú estás aquí. ¿Sí o qué? Y entonces, tú sabes que las olas se mueven. Claro, la olas. Vamos tú que Te quedas aquí quieto. Okay, ok, ok. ¿Sí me entiendes? Sí, te entiendes? ¿Ya te das cuenta? Ok. Fácil. Esta es posición descanso. Es posición descanso, ¿me entiendes? Ok, esa posición descanso. Ya descansa. te cansaste mucho. Tú te acuestas, te relajas y ya todo sucede solo. ¿Nunca estás con una gordita como, como yo y como, como ella? Claro. ¿Sí? Y, tu y, y, te, y no, tú estás... Ah, mi marido, mira. Eh, esto está como... Esto... ¡Ay, Dios mío! <laughs> ¿Qué... ¡Papi! <laughs> ¡Qué cosa más Esto solo se ve en Molusco TV. <laughs> Un aplauso para el Dorito. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. Papi, te llevo mucho. Gracias. Gracias por, 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 por como eres. Este... No con todos los artistas, yo me atrevo a hacer una pendeja. Así. O sea, hay artistas que me mandarían para el carajo. Sí, yo sé, yo sé. Y créeme que eh, esta chica me. Básicamente. No, no fue el bono de Navidad. Yo le acabo de dar el bono de Navidad. Yo le acabo de dar el bono de Navidad y, y todas las cosas. Pero full, ¿ok? Quiero darte, antes de despedir la entrevista, quiero hacerte la entrega oficial. Eh, siempre, esto es una realidad. Sí. ¿Qué pasó? Sí. sí. Antes de despedir la entrevista, quiero hacer la entrega oficial. Siempre se me olvida, me, me come el culo full, me dice, sí. cabrón, la gorra, yo soy muy malo. Y la gente va a decir, tú eres loco, tú promocionas tantas cosas, señores, yo no promociono la mitad de las cosas que debo promocionar. Obviamente, este, la gorra oficial de los invitados de acá de Gracias, Molusco man. TV. Eh, la gorra de Woods nosotros pues estamos ya en alianza con la gente de Woods eh, yo no me la a a ver, ven, ¿Ven, ven mamá, acá voy a ahí está para qué la abreras la abrera, tú no la abrera sí, yo es que tú estás estúpido cabrón ahí está esa es la gorrita oficial de Molusco TV de los invitados bien bonita ahí gracias está. ya estoy bautizado duro? ya muy bien será es que hay duro. Esa es la que hay papi vale, brother. gracias brother gracias por gracias estar aquí en PR mucho éxito admiramos tu carrera eh, la vemos desde el comienzo eh, te queda demasiado, demasiado, demasiado. demasiado. Y te veo el año que viene, porque lo voy a adelantar, ya vas a estar con nosotros en ¿no? si Dios quiere, ya el año que viene abre el Coliseo de Puerto Así. Rico. Eh, voy a hacer dos noches increíbles en el Coliseo de Puerto Rico, la que le tengo ya separada a la gente y una Así. segunda función que incluye a Manuel Turizo, porque viene en Puerto Rico. Estamos arriba, esa es la que hay. ya no tú sabes. ¿Cómo? Ey, mi gente? La buena, la, la buena? buena, ya saben, dopamina, Manuel Turizo, un saludito Ahora sí, el aplauso, señores, esa es la que hay. <coughs> Molusco TV. <coughs> Suscríbete al canal todo el tiempo, gracias, gracias por estar ahí con nosotros, desde acá, desde San Juan Puerto Rico para el mundo, gracias por estar ahí, ya que hay con nosotros todo el tiempo, Molusco TV, Manuel Turizo, llegamos pronto.